como los sismógrafos, ¿no? Detectan. Hay los movimientos mediáticos que tú estás viendo, miren, cambian las corrientes de opinión. Ahí está la CNN en plan de cambiar su línea editorial, ¿bien? Ya la cambió New York Times y Washington Post desde hace algunos meses para acá. O sea, hay como cierta tendencia a tomar en cuenta los problemas que antes los despachaban o los ignoraban completamente. Ese prepararse para embaucar la nueva opinión del ciudadano medio, que no podrá metérsele los simplismos que se le hizo adoptar en el pasado, es un síntoma de cierta maduración de la crisis política que va poco a poco, pero avanza. Los niveles de aceptación de Biden son desastrosos. Los niveles de rechazo, quiero decir, son muy altos. Y esto señala que hay un triunfo seguro. Yo podría decirte que tampoco entiendo lo de Trump, de que no es tan optimista en el caso del Senado, pero es que como que son elecciones, digamos, mucho más reñidas por el peso de los grandes aparatos en el Senado, ahí hay opción para meter, ¿cuánto? Dos senadores por estado, ¿no? Y yo no quiero pecar exagerado, pero eso está calculado hace un siglo, ¿bien? O sea, cuando todo se embochinche y la Cámara de Diputados refleja los estados de opinión cambiante de la población, siempre tengamos el reaseguro, pensaron los que montaron este sistema, de que en el Senado las cosas van mucho más lentamente, de que las maquinarias, el nivel de exigencia para elegir un senador y para los movimientos dentro de la Cámara del Senado son mucho más lentos y mucho más resguardados por las élites políticas y por las mafias del poder central. El Estado profundo tiene un bastión. Fíjate lo que le pasó al mismo Trump. Tronchico lo derrota el Senado norteamericano. Está bien que lo derrotara también ¿cómo se llama? La Cámara de Representantes, pero donde se atrincheran desde el jefe de la mayoría, McDonnell, incluso en la jefatura de los republicanos del Senado, son los que lo revientan, chicos. Es decir, impiden la ratificación de las elecciones, etc. De manera que Trump aprendió: estos locos del Senado pueden echarme vaina, más vale ser precavido.